veces cambia de disfraz. Y la ciclopedia va tras él, que sale disparando a más de 100. Son agentes secretos, destruyen cualquier plan, por diabólico que sea, y detienen al criminal. El super es el cerebro y el jefe de la CIA. Lo perdona a sus agentes que cometan tonterías. Siempre juntos por el mundo van, buenos colegas los dos. Aquí están Mortadelo y Filemón, luchando contra el mal. Busca del antídoto. El que faltaba. ¡Qué dolor! ¡Mi cabeza! Se acabó la paz y la tranquilidad. Tómese una pastillita de esta, señor superintendente. Se trata de un analgésico de mi invención. ¿Qué son? ¿Un invento suyo? ¿Ah? ¡Vamos, vamos! ¡No sea travieso! ¿Quién se va a tomar la pastillita? Ya verá, dentro de 2 minutos tendrá una cabeza como nueva. ¿Es el notario? Venga inmediatamente, necesito redactar mi testamento. Ah, parece que el dolor va desapareciendo. Noto un cosquilleo en la cabeza la mar de agradable. Iré al baño a ver si ya tengo buen aspecto. ¿Qué le pasa? ¿No le ha quedado la cabeza como nueva? ¡Eso digo yo! ¡No huya! ¡No! ¡Que también le quiero dejar su cabeza nueva! ¡No se excite! ¡Debe de haber un pequeño error en la fórmula! ¡Oh! ¡Llamada urgente del cuartel general, jefe! ¡Estoy harto del timbrecito ese! Bueno, vayamos a ver qué demonios quiere el súper. ¡Ya estamos aquí! ¿Qué se le ofrece? Pero bueno, ¿es que no van a decir nada? ¡Hombre! ¿Nosotros qué quiere que digamos? Bueno, hace buen tiempo, no tenemos un duro. Me refiero a mí, beodos. Es que no notan nada raro, ¿eh? Ah, bueno, algo sí que le he notado. Y yo también. Que se ha quitado el bigote. Que lleva corbata nueva. ¿Acaso no ven mi cabeza? ¡Tengo cabeza de cerdo! Caramba, pues si no nos lo dice... Yo le veo igual que siempre. ¿Igual que siempre? Está bien, tiene cabeza de cerdo. Pero no se enfade, corcho. Ahorrará mucho en barberos. Los cerdos no se afeitan. ¡Oh! Ahí está Bacterio, el culpable de la catástrofe. Claro, no podía ser otro, ¿verdad? ¡Venga, ya puede levantarse! ¡Ay, qué castigo más horrible! Vamos, no exagere. A todos nos han puesto alguna vez un cucurucho de burro. ¡Sí, perro no lleno de avispas! Para elaborar un antídoto, el profesor necesita una hoja de Hierbajus apestosus repelentus. Pues en la esquina hay un herbolario. Ahí está lo grave. Esa hoja solo se da en la República de Bestiolandia y ya saben que nadie ha conseguido salir vivo de ese país. Así que ustedes irán a por la hoja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué pasaría si nos negáramos? ¿Prefieren una pastillita de Bacterio? ¡Rápido, que ahora sale el primer avión para Bestiolandia! 2 plazas. Reserve 2 plazas. Así me gustan, muchachos. Mortadelo, con la ayuda de sus disfraces, quizás consiga volver. ¿Y qué pasará conmigo? Apretando el botón de este mimetizador camaleónico, puede adquirir la forma del objeto que tenga más próximo. Los efectos duran 5 minutos. Está bien, lo probaré. 5 minutos son suficientes para escapar de cualquier peligro. Haré la prueba junto a este martillo a ver si funciona. ¡Ah! Oh, tanto buscar un martillo y resulta que aquí hay 2. Al fin podré colgar el bodegón. ¡Ah! Oh. Un tal Filemón, agente de la CIA, agarró al científico profesor Bacterio y le estuvo dando martillazos hasta que se le ablandó el martillo. ¡Tuve que hacerlo! ¡Tuve que hacerlo! ¡Hala, jefe! No lo piense más, hombre. Nosotros a lo nuestro, a por el antídoto.
¡Ánimo, ánimo! ¡Ya debe faltar poco para Bestiolandia! Pero, jefe, yo ya estoy que no puedo más. ¡Estoy desahuciado! ¡Cállate! ¡Gracias a que pudimos conseguir esta bicicleta! Además, el que le da los pedales soy yo. Si tuviéramos rueda delantera, esto sería un verdadero paseo. Ya debemos de estar cerca de la frontera. ¡Mire, ahí hay un bar! ¡Vamos a refrescar el gaznate! ¡Oh! ¡Caramba, cómo se estrecha aquí la carretera! Sí, solo cabe un coche. ¡Qué raro! No, no es nada raro. Esta es solo una carretera de ida. ¿Para qué iba a ser más ancha si de allí no vuelve nadie? ¿Podríamos tomar algo fresquito? Es que nosotros vamos a Bestiolandia, ¿sabe? ¿Qué? ¿Que van a ir a...? Bueno, bueno, pasen, pasen y tomen lo que quieran gratis. ¿Gratis? Es una costumbre que adquirí cuando era cocinero de la penitenciaría. Todo lo que pedían los que iban al... también se les daba gratis. Bueno, pues muchas gracias. Continuamos nuestro camino. ¡Pobrecillos, tan jóvenes! Pues vaya con el tipo del bar. Exagera, ¿no? ¡Mire la frontera! Desde luego, parece que no la ha cruzado nadie en bastante tiempo. Bueno, pongamos cara de turistas y verá cómo no nos ponen ningún obstáculo. ¡No huya! ¡Le digo que es mejor que nos volvamos! ¡Hágame caso! Me parece que este aduanero no nos ha visto. Está leyendo un cómic. Vaya forma de vigilar. ¡Alto! Un solo paso y ¡pam, pam, pam! Esto no, es que nosotros somos turistas, ¿sabe? ¡Sí, turistas! ¿Esto no tiene ningún camping para turistas? Oh, sí, ya lo creo. Tenemos uno allí. ¿Lo ven? ¡Rayos! ¿Pero entonces quiere explicarme qué clase de recibimiento hacen ustedes a los visitantes? Oh, sí, con mucho gusto. Ha sido bastante explícito, ¿eh? ¿Y qué técnica debe tener para sacudir dos patadas a la vez? Desde luego va a ser dificilillo entrar en este país. No lo crea, jefe. Usted tiene el mimetizador camaleónico, yo mis disfraces. Póngase junto a un árbol, conviértase en hoja y el aire lo pasará por la frontera suavemente sin levantar ninguna sospecha. ¡Pues vamos a probarlo! ¡Se ha puesto demasiado cerca del tronco! ¡Qué madera más dura! ¡Cómo me ha dejado el pico! ¡Hala, jefe, que eso no ha sido nada! ¡Vuelva a probar! ¡Como la cosa falle otra vez! ¡Funciona, jefe! ¡Ya pasó, ya pasó! ¡Vaya, hombre, ahora se para el aire! ¡Déjame, cabra loca! ¡Lárgate, lárgate! Ahora me toca a mí pasar la frontera, nada mejor que el disfraz de topo. ¡Jefe, ¿dónde está? ¡Lo conseguí, lo conseguí! ¡Estoy aquí mimetizado en pedrusco! ¡Le voy a dar saltitos y le voy a dar ideas! Lo siento, jefe, pero soy muy orgulloso y no acepto dávidas. ¡Cálmese ya, corcho! Saque la brújula y compruebe si esta carretera va hacia el norte. Sí, jefe. ¡Uy, qué va! Nos hemos despistado completamente. Esta carretera va al Japón. ¡Pero qué burradas dice! ¡Traiga acá! ¡Berzotas más que berzotas! ¡Esto no es la brújula, sino su reloj! ¡Pero no me lo rompa, que es sumergible e inoxidable! ¡Toma! Efectivamente, esta carretera va hacia el norte, pero antes de avanzar, eche una ojeada por los alrededores a ver si hay guardias. ¡Sí, jefe! Allá va el gran ojo de pollo. Para estas misiones de ojeo me pinto solo. Nadie por la derecha, nadie por la izquierda. ¡No hay moros en la costa! ¡Rápido, jefe, que estos mosquitos pican lo suyo! ¡Escalaremos la montaña! ¡Es la única salida! ¡Eso! ¡Tenemos que provocar una luz para que no intente seguirnos! ¡Déjeme a mí, jefe! ¡Hala, a rodar, chinita! ¡Uy, lo siento! ¡Qué manera de rebotar! ¡Y el jefe agarrado como una sanguijuela! ¡Le voy a enseñar a tirar piedrecitas! Mire, por esta cornisa podemos rodear la montaña. ¡Con cuidado! Pero hombre, jefe, no me pise. ¿No ve que no me deja avanzar? ¡Es usted el que me está pisando! ¡Otra vez el de los dos pelos! ¡Vaya, me salvé por los pelos! ¡Corra, jefe, corra! ¡Este espejo quiere dejarnos como una regadera! ¡El helicóptero de la policía! ¡Use el mimetizador! ¡Yo me disfrazaré! ¡Yo me convertiré en pedrusco!
¡Hola, chato! ¡Rayos, se metió una lombriz por medio! ¡Oh, qué tío! ¡Hermoso desayuno! ¡En la vida había pillado un bocadillo de gordo! Con este disfraz de erizo no creo que nadie se me eche encima. ¡Ah, mi pico! ¡Oh! ¡Guau! ¡Tome pinchos! ¡Tome pinchos! ¡Tome pinchos! Yo solo quiero pinchitos morunos, jefe, cálmese. Un túnel, tal vez sea un atajo. ¿Usted cree? Seguro, seguro. ¿Lleva alguna linterna? No, pero antes de salir de casa me llevé una caja de cerillas de mi tía. Tome. Bien, vamos a ver si enciendo dos, quizá... ¡Ay! ¡Aquí no hay cerillas sino alfileres! ¡Me he clavado siete hasta el hueso! ¿Alfileres? Pues entonces mi tía Enriqueta, la modista, debe de estar sujetando los vestidos con cerillas. ¡Qué ingenio, ¿verdad? ¡Qué gracioso es a veces, Mortadelo! ¡Ay! ¡Me he incrustado una estalactita en el ojo! ¡La pulverizo de un zapatazo! ¡Ay! ¡Tome! ¡Esto no es una estalactita sino mi nariz! ¡Mire! ¡Ya se ve la salida allá a lo lejos! ¡Menos mal! ¡Lo ve! ¡Por lo menos hemos ahorrado 7 kilómetros! ¿Está seguro, jefe? ¿No le recuerda nada a esta entrada? ¿Quiere decir que hemos salido por el mismo sitio? ¡Esto es imposible! ¡Ande, traiga el mapa, traiga! Vamos a ver, ahora estamos en... ¿Qué? Me olvidé de echarle queso. ¿Queso al mapa? No, a Leandro, mi mascota. El pobrecito tendría hambre y... Acompáñeme, Mortadelo, y rodearemos ese muro. Mire, jefe, granja experimental para el cultivo del Herbajus apestosus repelentus. Podemos saltar y arrancar unas cuantas hojas para elaborar el antídoto. ¡Eso! Salte sobre mis hombros y así alcanzará el borde del muro. ¡Ay! ¡Oh! ¡Salte sobre mis hombros! ¡Si usted tiene menos hombros que una cañería! ¡Oh! ¡El mimetizador, jefe! Conviértase en un avioncito como el que estoy haciendo y lo lanzaré por encima del muro. ¡Bien pensado! ¡Ya está! ¡Pues ala! ¡A volar! ¡Rayos! ¡Qué ráfaga de viento! ¡Se me lleva! ¡Si al menos aterrizar en blandito! ¡Ya hierve el agua! ¡Ahora echaré las ¡Madre! ¡Qué bichos tienen estas patatas! ¡Pero jefe! ¿Quién le mandaba a meterse en la perola? Mire, conviértase en ladrillo y así no habrá peligro de que se lo lleve el viento. Bueno, me arriesgaré. ¡Va volando! Hombre, ¿de dónde ha salido este ladrillo? Pues me viene llovido del cielo. Me faltaba uno para terminar la reparación. ¡Listos! Esta reparación va a durar años. ¡Ay, qué estallido! ¡Caramba, ay, jefe, mis qué huesos, boquete! ¡Mis huesos, mis huesos! Bueno, arrancaré una mata del hierbajos apestosus ese y... ¡Rayos, es un rábano! ¡Se acerca alguien, escondámonos! ¡No empuje! ¡Ay, mis huesos! Menuda bronca le han pegado al perito sembrador. En vez de plantar simiente de hierbajos apestosus, plantó rábanos silvestres. ¡Lo han puesto verde! ¡Escaldado vivo por un rábano! ¡Me he triturado los huesos por un rábano! ¡Le voy a dar rábano! ¡No se moleste, jefe! ¡Yo prefiero las zanahorias! ¡Cálmese! ¡Hola, Berzachenko! ¿Qué llevas ahí? ¿Un chorizo? ¡Es un hierbajus apestosus repelentus! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Ha oído eso, jefe? ¡Sí, lo he oído, subalterno! ¡Precisamente lo que andábamos buscando! ¡Se lo quitaremos y a correr! ¡Ya, pero cómo lo piensa hacer! ¡Déjeme a mí, jefe! ¡Utilizaré el procedimiento del tirón! Pasaré junto a él como una exhalación sin que nada ni nadie pueda detenerme. Chiquilla cavernícola que va por ahí poniendo cepos. Será mejor que me encargue yo del asunto. ¡Vigile, Mortadelo, que ya se acerca! ¡Le saltaré encima ahora mismo! ¡Oh, no! ¡Resina! ¡Estaba lleno de resina! Aquí estoy para liberarle y evitarle sufrimiento. ¡Baje de ahí inmediatamente! ¡Pero jefe, no se lo tome así! ¡La intención era buena! Se me ocurre otra idea mejor. Cuando pase por delante, lo suelto y... ¡Ay! Bueno, jefe, ¿qué carácter tiene? ¡Todo le sale mal, corcho! ¡Estoy harto! ¡Ya no aguanto más! Un trébol de 7 hojas. Me lanzaré sobre él de cabeza y... ¿Qué me ha pasado? Hierbajus apestosus. No, hombre, no. Este es un cacho de Pino vulgaris. El hierbajus apestosus es así, como este que he dibujado por encargo de la Academia de Hierbas Exactas. ¡Déjenle en paz, jefe! ¡Reprímase, que no es su culpa! ¡Quiero enseñarle un Calambrus mortalis!
Creo que ya estamos cerca de los hierbajus apestosos. Jefe, mire. Probablemente tenga razón. Es aquí abajo, jefe. Pues hay que bajar rápidamente. ¡Hey! Yo tengo el problema resuelto con mi disfraz de... ¡Sí, ya veo que tiene el problema resuelto! Mire que a un disfraz de libélula ponerle alas de plomo... Me transformaré en pluma liviana. Y llegaré hasta el fondo del barranco con suavidad. ¡Horror! ¡Me atasqué en esta rama! ¡No, no, 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 no! ¡Caramba! ¿Dónde he visto yo esa forma de bajar? ¿Dónde? ¡En los comentarios y a lo nuestro! Desde luego, jefe. Sí, huele mal, pero no hay para tanto. Me parece que es aquí. Muy bien. Ya tengo la hoz con el motor en marcha. ¡Qué pestazo! Si tuviera algo para taparme la nariz... ¿Se puede saber a dónde va tan deprisa? No pretenderá robar, ¿eh? Yo, que va, yo soy afilador y venía a preguntar a ver si querían que les afilara algo. ¡Hombre, ¡oh! Pues sí! ¡Aquí tiene esta guadaña oxidada! ¡Hala, afílela, afílela! Desde luego tiene usted una curiosa manera de afilar, amigo. ¡Mortadelo, qué le ha ocurrido! No me hable, jefe, ha sido horrible. Hay un guarda en la entrada y para despistar le he dicho que soy afilador y me ha hecho afilar una guadaña oxidada. ¿Pero cómo lo ha hecho? ¿Si muela de afilar? Sin muela, jefe, mire, con los dientes. La he tenido que afilar con los dientes. ¡Rayos! ¡Y es muy enorme! Pues así a ojo medirá un metro. ¿Y por un enano semejante se ha dejado avasallar? ¡Fíjese en lo que hago yo con él! ¡No, no, jefe! A ver, ¿dónde está el pigmeo ridículo? ¡Que me lo como! ¡Pregunta por mí, amigo! ¡No! ¡Babosa miserable! ¡Me dijo que solo medía un metro! Sí, pero yo me refería de hombro a hombro. Afortunadamente me traje esta bomba de humos. ¡Conseguiré entrar y salir entre la humareda! ¡Dios, qué humo! ¡Se estará quemando el gato! El olor se hace insoportable por momentos. Menos mal que me he traído el ventilador a pilas. ¡Es pequeñito pero menudo huracán suelta! ¡Pero! ¡Mire que enchufar ese ventilador! ¡Me ha sacudido con el garrote hasta convertirlo en montadientes! ¡Reprímase, jefe! ¡Ey! ¿Esto no es el hierbajos apestosos? Sí, claro. Todos estos campos están llenos. ¿Pero entonces qué cultivan ahí dentro de la granja? Son los mismos hierbajos. Lo que pasa es que a los que cultivan ahí dentro los resecan durante mucho tiempo y los envían a no sé qué país para que fabriquen bicarbonato para gatos. ¡Soy burro! ¡Burro! Pero jefe, no lo entiendo. ¿Por qué sacude con tanta saña a esta pobre piedra? ¿Acaso le ha hecho algo malo? He guardado unas cuantas hojas del hierbajos apestosus. Tome usted estas. Bien. Métalas en un trozo de tela bien limpia, ¿eh? Piense que son para elaborar el antídoto del súper. Descuide, jefe. ¡Rayos! ¿Pero qué hace? ¡No me diga que las va a guardar ahí! Pues claro, ¿por qué no? Si es el trozo de tela más limpio que llevo encima. Por cierto, ¿se acuerda que nos decían que todos los que entran en este país no vuelven a salir? En fin, emprendamos el camino de regreso. ¡El súper debe de estar impaciente! Pues hay que reconocer que hasta la fecha nadie se ha metido con nosotros, ¿eh? ¿Dónde se habrán metido esos dos bastuerzos? ¡Nos hemos salvado por un pelo! ¡Por un pelo no, por medio! ¡Les pillaré! ¿Qué mosca le habrá picado? No sé, pero hay que salir de aquí a escape. Deme un trozo de papel que marcaré la ruta a seguir hasta la frontera. Este que hay pegado le servirá. Estas dos caras me suenan, Mortadelo. Dice que buscan a dos extranjeros indeseables muertos o en estado agónico. ¡Jefe, somos nosotros! Ya no sé si es mejor ir por aquí o por allí. Intentemos ir en esta dirección. ¡Por aquí no es! ¡Oh! Así está mejor. ¡Oh, Mortadelo! ¡Está chalado! ¡Saque de ahí el dedo! ¡No quiero ni mirarlo! Ya puede mirar. Conservo mi mano perfectamente. Con lo que me costó mi mano de acero inoxidable, no voy a perderla. Creo que será mejor que nos separemos.
Si ocurre algo, por lo menos que llegue uno de nosotros con el Hierbajus para hacer el antídoto al súper. ¡Ya te tengo! ¡Ay! ¡No! ¡No le tiene! ¡Ay! ¡Toma, Tintajo! ¡Oh, Tinta! ¡Me ha llenado de tinta china! ¡Te voy a enseñar lo que son los calamares a la plancha! ¡Oh, un agujero! ¡Adentro! ¡Socorro, Mortadelo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Dejaré por usted, jefe! Descansemos, jefe. ¡Qué día! ¡Qué día! ¿Qué les pasa a ustedes? ¡Les veo muy cansados! ¡Tienen la cara enfermiza como todos los de la ciudad! ¡Necesitan hacer ejercicio! ¡Salten y corran como si les persiguieran! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ahora salte y corra usted si puede! Me parece que no podrá. ¡Hasta luego! Ese olor es inconfundible. Alguien se acerca con Hierbajus apestosus. ¡Busca colmillo! ¡Busca! ¡Rayos! ¡El olorcillo del Hierbajus nos ha delatado! ¡Ah, tranquilo, jefe! ¡Mire qué birria de perro nos han soltado! ¡Entra aquí, gusano! ¡Entra y verás lo que es bueno! ¿Pero qué hace? ¡Rayos! ¡El pequeñajo solo sirve para mis olores grandes! ¡Ay! ¡Corra, jefe! ¡Corra! ¿Y qué cree que hago? ¿Bailar un zapateado? ¡Qué susto! ¿Es muy profundo el mordisco? No, del hueso no ha podido pasar. Aprovechemos que el pequeñajo está solo y crucemos la frontera. No tienes a papá para defenderte, ¿eh, miserable molécula? ¡Cuidado, Mortadelo! ¡Se dispone a silbar! ¡No hay peligro! ¡El rinoceronte ya está aquí! ¡Corcholis, qué dentellada! ¡Me ha llegado hasta el esófago! Tranquilo, tranquilo. Una cataplasma y quedará como nuevo. Si pudiéramos cruzar la frontera por este sendero... Sí, jefe. ¡Mire! ¿Quién tenemos ahí? ¡Tomaremos carrerilla y pasaremos! ¡Eso! Y de paso, lo pisotearemos. ¡No te escondas, microbio! ¡Carrerilla y mi nariz! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidamos! ¡Ánimo, jefe! Hay que liquidar al pequeñajo como sea antes de que el gordo se nos meriende. ¡Mire! ¡Se ha dormido! ¡Ahora o nunca! ¡Es el momento! ¡Lo echaré por el barranco! Vamos a ver si sabe volar. Pues no. No sabe. El espanto lo ha dejado mudo. Voy a ver lo que ha quedado de él. Mortadelo, ¿cómo se encuentra? Regularcillo. Tengo una costilla que no se me ha roto, pero estoy harto. Esa fiera va a saber quién soy yo. Ya está el camino libre. ¡Andando! ¡Por fin libre! ¡Jefe, qué le ha ocurrido! Ha sido providencial encontrar este muelle, ¿eh? ¡Ya estamos de vuelta, señor Super! Con el Hierbajus, para que le fabriquen el antídoto que necesita. ¡Ah, son ustedes! ¡Es verdad! ¡Ya no me acordaba! Resulta que el mismo día que se fueron, me tomé una aspirina y se me pasaron los efectos. Ya vuelvo a tener la cabeza normal. Y la verdad es que como ya se habían ido, no les avisé pensando que el viajecito se lo tomarían como unas vacaciones. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se lo han pasado bien? Muchachos, ¿por qué me miran así? ¿Acaso no será grande verme? ¡No se hagan perros! ¡Sáquenme de aquí! Lo sacaremos cuando nos lo pida con una instancia oficial. Si es un antídoto contra las arrugas. ¡Sáquenme o por lo menos desenchúfenla! Cambia de disfraz y la secreofelia va tras él, que sale disparando a más de 100.